cada donación de sangre se puede beneficiar a 3 enfermos que lo necesiten. El año pasado en el Hospital de Segovia se utilizaron más de 5.500 unidades de productos hemoterapéuticos. Datos muy relevantes que hoy han conocido las personas que se han acercado al puesto de donación instalado en el vestíbulo del complejo asistencial. Un maratón de más de 9 horas por la mañana y también esta tarde. Un gesto altruista y solidario en el que hay que invertir menos de media hora y que solo puede hacer el ser humano, porque la sangre no se puede fabricar de forma artificial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Y seguimos en el hospital porque este martes 19 de noviembre el sindicato SATSE pide que se refuerce el servicio de urgencias con al menos 6 enfermeras más porque el número de pacientes no deja de crecer. Podéis imaginar lo complicado que resulta intentar darle unos servicios, ¿no?, y unos cuidados de calidad cuando este volumen de pacientes está creciendo así. No se puede atender igual a 30 que a 200, es imposible. Fuertes medidas de seguridad en la audiencia provincial en la que ha comenzado el juicio por intento de asesinato. El acusado atropelló a otro hombre hace 4 años en Cuéllar por discrepancias entre las familias de ambos. Mañana en Perogordo comenzarán las obras del plan de asfaltado del Ayuntamiento de Segovia. Al centro de la ciudad llegarán durante la próxima semana. Las más complicadas serán las que se llevan a cabo en los entornos de la ciudad, ¿no? Vía Roma, Avenida Juan Carlos I, porque son intervenciones que suponen el corte de las avenidas, el que no puedan aparcar los coches allí durante la intervención. Nos vamos a ir al Palacio de Quintanar, donde podemos recorrer la última exposición de Nieves Correa. Es Steampunk, una muestra en la que el artista utiliza la presencia de las mujeres de su familia para crear un relato rompedor que viaja tanto al pasado como al futuro. En deportes hablamos, entre otras cosas, del debut liguero de Héctor Oliva. El joven guardameta segoviano fue uno de los más destacados en el encuentro ante el Sestao. Defendió la portería de la segoviana por la lesión de Carmona y, aunque sabe que lo tiene por delante, confía mucho en sus posibilidades. Sport Deporte quiere seguir extendiendo las escuelas del club por la provincia. El club cuenta esta temporada con 12 equipos y más de 250 fichas. A las 4:30 de la tarde se reanuda el maratón de donación de sangre en el hospital, en el vestíbulo de entrada, que estará abierto hasta las 8. El año pasado se utilizaron más de 5.500 bolsas de componentes sanguíneos, lo que significa que el 3% de la población de nuestra provincia necesitó sangre. Tiene más detalles de esta iniciativa Patricia Martín. Una jornada de concienciación y también de visibilización para los profesionales de las diferentes ramas sanitarias que ejercen su labor diaria aquí en el hospital y, por supuesto, también a todas las personas que pasan por este vestíbulo, porque nos insisten una y otra vez, la sangre no se puede fabricar, solo se puede donar. Ese gesto generoso y altruista que muchas personas han aprovechado hoy para realizar en este punto que tengo a mi espalda. La donación de sangre es fundamental para que los hospitales sigan en funcionamiento. Frase que resume la importancia de este gesto altruista y solidario. Fundamental saber que los componentes de la sangre tienen caducidad y los stocks son limitados. Es necesario un flujo constante, no puntual, sino constante, de donaciones de sangre para que esto se mantenga en nuestra actividad quirúrgica, para el tratamiento de los pacientes con terapias oncológicas, para el tratamiento de los pacientes hematológicos. Sin olvidar la atención a pacientes que sufren un accidente o cualquier traumatismo. Más de 5.500 unidades de productos hemoterápicos fueron necesarios para salvar vidas en 2023. Este flujo de necesidad a veces se suple con la generosidad de otros ciudadanos. Segovia en los últimos años es prácticamente autosuficiente, incluso hemos donado más, somos exportadores de generosidad frente a otras provincias. Pero esto no va a ser quién es más solidario o menos, lo importante es ser solidario. Maratón de donación de sangre abierto a toda la población y para los trabajadores del hospital, como Carmen, que se ha animado en su primera vez.
Pues me ha animado pues un poquito por participar y animar a la gente a que lo haga, porque es importante donar sangre, claro. Cuando tenemos un problema ya tenemos que tener un poco de remanente para poder ayudar a los demás. Gracias a la donación se consiguen concentrados de hematíes, concentrados de plaquetas y plasma fresco, una ayuda que debe llegar varias veces al año. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es. El Sindicato de Enfermería SATSE Segovia comparte con el gerente de asistencia sanitaria la preocupación por el aumento exponencial en el último año del número de pacientes atendidos en urgencias, con picos de más de 200 en un día. La secretaria provincial de SATSE, Miriam Rubio, recuerda que la dirección de enfermería del complejo asistencial lleva desde 2008 sin aumentar la plantilla. Sigue inamovible en 28, cuando el volumen de pacientes aumentó un 7% en 2023. SATSE estima en un mínimo de 6 el número de enfermeras de urgencias que deben consolidarse en plantilla, 4 profesionales para reforzar el triaje y la consulta resolutiva, que ahora se hace de forma intermitente, y 2 para el servicio que se realiza desde 2020, desde la pandemia, en el triaje de urgencias en el horario de noche. En este servicio la presión asistencial se mantiene prácticamente cada fin de semana. Esas 2 enfermeras que se necesitaría para dar cobertura a lo que se está dando ya desde hace 4 años, que es al triaje en el turno de noche, se implemente y se integre ya al resto de la plantilla en la propia cartelera de la unidad. Indudable también el número de pacientes que va aumentando la población, eso es indiscutible. Ya estamos observando incluso que no solo lo que son periodos estivales y periodos navideños, es que desde los viernes hasta el lunes por la mañana tenemos una alta frecuentación de pacientes en la provincia de Segovia. En la audiencia provincial hoy ha comenzado el juicio contra un hombre por intento de asesinato. Atropelló a otro y cuando quedó tendido en el suelo, 4 de sus familiares le apalearon. La fiscalía solicita inicialmente 10 años de prisión para el acusado. Los abogados han aportado pruebas sobre las rivalidades previas existentes entre las familias de las partes. Laura Hernández. Numerosa presencia policial en el inicio de este juicio debido a la presencia de varios familiares en la sala, tanto del acusado como la víctima. Los hechos se remontan a hace 4 años, cuando la víctima acudía a un polígono industrial de Cuéllar a recoger alimentos de los servicios sociales. Al salir de una nave e intentar cargar estos alimentos en un vehículo, otro vehículo le embestía por detrás, atropellándole y dejándole en el suelo. Unos hechos por los que la fiscalía considera al acusado autor de un intento de asesinato. En sus primeras palabras, el acusado ha negado los hechos y ha asegurado que se trató de un accidente. La víctima ha reconocido que recibió un fuerte golpe por detrás, que cayó al suelo, y una vez en el suelo, varios familiares del acusado le apalearon. Concienciar sobre la violencia de género y cómo se actúa ante ella es lo que busca el sindicato Comisiones Obreras con la mesa redonda que ha organizado para este jueves por la mañana en la Casa del Sello. Quieren centrar el foco no solo en la violencia ejercida en el círculo familiar, sino que también se busca incidir de manera específica en el ámbito laboral. 256 son las mujeres que este 2024 han presentado una denuncia por violencia de género en Segovia hasta el mes de septiembre. Una cifra que revela la necesidad de seguir con el trabajo de divulgación para luchar contra una problemática que solo en 2023 alcanzaba los 759 casos. Estamos ya empezando a tener muchas usuarias en Segovia, por desgracia, porque la violencia de género es una realidad en toda España y también en Segovia. La verdad es que sobre todo estamos siendo contactadas por el número de teléfono, que es el 921-300-113. Afirman que el perfil de las víctimas no es uno específico y que existe tanto en el ámbito laboral como en el familiar o personal. Está bastante democratizado, no hay una profesión en la que se tenga más riesgo que en otra. El acoso sexual, por una cuestión de tipo legal, es por parte de los superiores, entonces pues se entiende que las mujeres en puestos directivos no sufren ese acoso, aunque lo pueden sufrir igualmente por parte de compañeros que están en su misma situación. La mayoría de casos son por parte de desconocidos, pero sabemos
que hay una cifra negra que se produce sobre todo en el ámbito familiar y por parte de amigos y conocidos. Una mesa redonda en la que se tratarán estos temas el próximo jueves 21 en la Casa del Sello a las 12 del mediodía. Y el colectivo Segovia Feminista celebra esta tarde asamblea abierta en el Centro Cultural de San José para seguir preparando los actos de este 25N. De momento, para el viernes 22 se ha programado la proyección del documental No estás sola. El acto central será el lunes 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia sobre la mujer. Se ha convocado una concentración en el Azoguejo a partir de las 7 de la tarde bajo el lema Que la vergüenza cambie de bando. El Ayuntamiento de Segovia inicia mañana el plan de asfaltado que supondrá una inversión superior a los 550.000 euros. Las primeras obras se realizarán en el barrio incorporado de Perogordo y la semana que viene llegarán al centro de la ciudad. Lo más complicado afectará a Vía Roma y Avenida de Juan Carlos I. Perogordo será el punto de partida del plan de asfaltado municipal. Luego los trabajos continuarán por el polígono de Ontoria en varias calles, incluida la avenida principal. También se prevé actuar en el vial de acceso a la estación del AVE. A partir del día 25 se intervendrá en el centro de la ciudad. Seguramente las más complicadas sean las que se llevan a cabo en los entornos de la ciudad, ¿no? Vía Roma, Avenida Juan Carlos I, porque son intervenciones que suponen el corte de las avenidas, el que no puedan aparcar los coches allí durante la intervención. En estos casos, para agilizar los trabajos, se doblarán turnos. Durante el día se preparará la superficie, por la noche se asfaltará. El proyecto se ha dividido en lotes que se acometerán de forma simultánea. En la medida que se pueda, se van a simultanear. Y esto va a producir mayores problemas en la ciudad, ¿no? Pero está viniendo climatológicamente un tiempo fantástico para poder llevar a cabo esos trabajos y entonces tenemos que aprovechar. El plan de asfaltado incluye también la calle de subida al cementerio municipal, algunas vías de la Albuera, la carretera de Soria, la entidad menor de Revenga y el barrio de Zamarramala. Está previsto que se complete en el plazo de un mes. El alcalde ha confirmado que antes de fin de año estará lista la modificación del convenio con la Diputación para la prestación del servicio de bomberos más allá del 31 de diciembre, fecha en la que expira el actual acuerdo. Antes de que finalice el año estará el acuerdo hecho para que se prolongue el mismo acuerdo que hay ahora mismo, se prolongue durante al menos un año más. Hay un acuerdo fácil además entre las dos instituciones, porque evidentemente vamos a estar muy pendientes de que toda la provincia siga teniendo el servicio que debe tener como corresponde desde el Parque de Bomberos de Segovia, pero evidentemente supliendo las posibles carencias que pueda tener hasta que eche a andar completamente el Parque de Bomberos de la Diputación Provincial. José Mazarías, ha inaugurado esta mañana el área infantil de Zamarramala junto al Centro Cívico Pinilla. Se ha renovado por completo ya que se ha levantado tanto la cimentación como los anclajes de los anteriores elementos que ya no cumplían la normativa. La inversión de 10.000 euros se ha empleado en buena parte en sustituir y mejorar el vallado de este espacio infantil, imprescindible debido a que se encuentra ubicado en un lugar de circulación de vehículos. El cumplimiento de las normas y medidas de seguridad ha limitado el número de elementos en ese parque a los que pueden ser utilizados por menores de 8 años. Por eso los vecinos reclaman áreas de juego para los mayores de esa edad. Es una de sus peticiones al ayuntamiento, pero no la única. Pues necesitamos de todo, si es que necesitamos, hay muchas calles por arreglar. Estamos todos los días con cortes de suministro de agua porque las tuberías están de no sé qué año, o sea, de todo, hay para todo. El programa Vocaciones Dualiza, auspiciado en Segovia por la AFES, la Dirección Provincial de Educación y CaixaBank, ha llegado a su fin con las últimas charlas en colegios en busca de fomentar la formación profesional dual. Un sistema educativo que se desarrolla de forma paralela en las aulas y en las empresas y que es muy necesario para el tejido empresarial segoviano.
Alrededor de una treintena de alumnos del Colegio Maristas ha compartido una de las últimas charlas para tratar de encontrar vocaciones, pero en este caso para una formación directamente enfocada a lo laboral, como es la formación profesional dual, que se desarrolla a partes iguales entre el aula y la empresa. Aprender en un entorno práctico, en un entorno que es muy parecido al de las empresas, hace que ellos se hagan más preguntas, tengan más curiosidad, quieran aprender más cosas. En estos encuentros, que comenzaban en el mes de octubre, la idea ha sido que los propios empresarios pudieran trasladar directamente a los alumnos que hay salidas laborales hacia los oficios que pueden ofrecer una perspectiva de vida más que interesante, siempre y cuando esa colaboración también se establezca con los propios programas formativos. Un poco ver de qué manera los institutos también se pueden poner un poco al día para que cuando lleguen al taller, pues que estén un poco más formados. Día a día el alumno puede llegar con determinadas preguntas, con determinadas cuestiones que se puedan ir resolviendo y hacerlo un poco más dinámico todo y no ceñirse a un temario que está planificado desde septiembre y que las condiciones de la empresa pueden incluso variar. En Segovia los perfiles más demandados están claros. Mantenimiento de líneas industriales, hostelería, por supuesto, en una ciudad como Segovia, y bueno, administrativos. Y muchas profesiones tienen su futuro pendiente del relevo generacional. Disfruta del auténtico sabor de Segovia en tu mesa con La Venta Tabanera. Saborea nuestros exquisitos jamones y embutidos de cerdo Duroc. Calidad y sabor sin igual. La plataforma Solución a la Travesía de San Rafael acusa al Ministerio de Transportes de ocultar información sobre la situación de la concesión de las autopistas AP6, AP61 y AP51, porque en el reciente anuncio de adjudicación del estudio informativo para adaptar las vías a un escenario sin peajes, el Ministerio obvia que tras el fin de la concesión, el 19 de noviembre de 2029, justo dentro de 5 años, se debe realizar una nueva concesión por otros 7. Concesión que ya debería haberse licitado según el acuerdo alcanzado con la Unión Europea que el Gobierno, dice la plataforma, está incumpliendo. Piden una reunión al ministro antes de que acabe este año y que inicie de forma inmediata las negociaciones con la concesionaria para bonificar los peajes a usuarios recurrentes y vehículos pesados. La lesión de Carmona le ha dado la oportunidad de debutar en Primera Federación a Héctor Oliva. El joven guardameta segoviano fue uno de los jugadores más destacados en el empate ante el Sestao. Oliva confía en sus posibilidades, aunque sabe que Carmona está actualmente por delante de él. La lesión del guardameta Carmona le ha abierto la puerta de la titularidad a Héctor Oliva. Aunque ya jugó en Copa del Rey ante el cacereño, el partido frente al Sestao ha sido el debut en Primera Federación. Bueno, me he encontrado muy bien, muy, muy cómodo, muy a gusto, con ganas de que el tiempo no corriese para seguir más y muy acogido por la gente. Oliva estuvo a un gran nivel en su estreno y fue uno de los jugadores más destacados. En tu debut, cuando las primeras que tienes no te ves bien, vas cogiendo confianza a lo largo que va el partido y demás, y pues entonces contento. El joven portero segoviano confía en sus posibilidades. Y yo sé que hasta que Carmona no pase esto, según está compitiendo él, tiene que salir a competir porque es el veterano y al final tiene mucha más experiencia que yo. Entonces yo tengo que aprovechar estas cosas, estos pequeños detalles que a mí me dé y poder estar preparado para salir a competir y hacerlo bien. Reconoce que la Primera Federación ha supuesto un salto enorme. Sí, bueno, si es que son partidos complicados porque miras la clasificación, pero al final cada partido en esta competición es complicado. Oliva seguirá defendiendo la portería azulgrana el sábado ante la Real Sociedad B. El Club Baloncestos por Deporte continúa creciendo esta temporada hasta alcanzar los 12 equipos. El número de fichas supera las 250 en las diferentes categorías. La intención es seguir extendiendo las escuelas del club por la provincia. Aprovechando el último partido de liga del equipo de Primera División Femenina, el Club Baloncestos por Deporte ha presentado a sus categorías inferiores. Y sobre todo pues ese reconocimiento también, ¿no?, que las jugadoras del primer equipo vean dónde están, vean que hay músculo y que cada año seguimos sumando en todos nuestros equipos de cantera, nuestros equipos senior y toda esa gente que al final forma parte de la familia Sport Deporte.
Actualmente el club cuenta con un total de 12 equipos y 250 fichas. Esa barrera de los 300 es una ambición que tenemos para seguir creciendo también. Nos gustaría tener más escuelas en la provincia también, que veamos más niños involucrados con el baloncesto y disfrutando en la provincia de Segovia. Yo hago un llamamiento a todos aquellos municipios o zonas rurales, pues que quieran también llevar baloncesto a sus municipios, que nosotros estamos abiertos a hacer cualquier tipo de acuerdo, de convenio y de colaboración. Esta temporada se ha vuelto a sacar un conjunto senior masculino y se ha alcanzado un acuerdo para gestionar la escuela del Ayuntamiento de Cantimpalos. A ver, yo tengo muy claro que lo que pretendíamos primero es llegar a la provincia de Segovia y dar la posibilidad de practicar baloncesto, luego tener una filosofía muy formativa y muy educativa donde los niños vengan a divertirse, a disfrutar de una actividad y a hacer amigos. Además, se ha creado un equipo de baloncesto 3x3 que compite en la Liga de Ávila. Los atletas segovianos han sumado 3 medallas en el Campeonato de España de campo a través por clubes. Claudia Corral lograba el oro en categoría sub-23 con el Playas de Castellón y Javier Guerra el bronce en la prueba absoluta. Sandra San Miguel también acaba tercera en el relevo mixto con la Universidad de León. El Cross Internacional de Itálica, que servía como Campeonato de España de campo a través por clubes, ha dejado grandes actuaciones de los atletas segovianos. En categoría absoluta, Javier Guerra Polo finalizaba en la 30ª posición, pero subía al podio para recoger la medalla de bronce con el Vicky Foods. En la prueba femenina, Idaira Prieto concluía 10ª, siendo la tercera española en línea de meta, y Águeda Márquez 11ª y 4ª atleta nacional. En categoría sub-23, Claudia Corral terminaba en un sensacional segundo puesto, logrando el oro con el Playa de Castellón. En sub-20, Alejandro Domingo del Sporting Segovia finalizaba 9º y en sub-18, Yara López Leal 16ª. En la modalidad de relevo mixto, Sandra San Miguel conseguía el bronce con la Universidad de León. Nieves Correa es una artista multidisciplinar que suele utilizar su propia presencia como elemento y herramienta de creación. En Steampunk, la exposición que podemos ver en el Palacio de Quintanar, utiliza la presencia de las mujeres de su familia para crear un relato rompedor que mire tanto hacia el pasado como hacia el futuro. En la primera sala nos encontramos con cuadrantes repletos de fechas. Todos los días de la vida de Nieves Correa justo hasta el inicio de esta exposición. Como si todos los días fuesen iguales. Sin embargo, dentro encontramos fotos de antepasados suyos, mujeres de principios del siglo XX, retratadas en días no tan iguales. En dichos retratos, el que desaparece es el hombre. Son identidades que quedan eclipsadas en la historia familiar por el marido, el padre, esas mitologías de mi abuelo que vino de una pequeña aldea de Galicia y montó un negocio en Madrid con 300, ¿sabes? Y de algunas es que no se sabe nada. Aquella fotografía ni siquiera es una fotografía real de Julia, porque nunca se casó ni tuvo hijos. Nieves Correa es una artista de acción. Y el arte de acción lo que implica siempre es presencia. La particularidad de esta exposición es que son presencias las que se están invocando. Las imágenes retocadas se entremezclan con la acción de caminar, con textos de la época leídos por una voz creada por inteligencia artificial o con estas vendas rompiéndose de forma constante. Un esfuerzo por entenderlas. Por entenderse. Y tienes que llegar a comprender por qué estás aquí, por qué hay todos esos traumas, por qué hay todas esas historias que están en ti. Todo termina con unos supuestos perfiles de Instagram creados como si fueran de verdad de aquellas mujeres. Un puente hacia el presente y el futuro, para el artista, pero también para ellas. Pues nada más, así nos despedimos por el momento. A partir de las 9, ya saben, segunda edición de Noticias Segovia con Patricia Martín. Gracias por acompañarnos, que disfruten de la tarde. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos, frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo del abono loto ha sido la formada por los números 14, 20, 21, 32, 34 y 44, el complementario el 30 y el reintegro el 5.
Para mañana está previsto un incremento de la nubosidad con un ligero descenso de los termómetros. Amanecer con 5 grados y apenas 10 grados de máxima tendrán en pueblos del nordeste como Santo Tomé, Riaza o Ayllón, sin descartar lluvias débiles en municipios como Sepúlveda. Cielos grises en la zona norte con 5 grados en las primeras horas de Cuéllar, hasta 7 en Coca o Chañe. Durante el día hará menos calor que hoy, con temperaturas entre 13 y 15 grados. Jornada de cielos cubiertos también en el centro de la provincia, sin descartar lluvias débiles en pueblos como Turégano. 7 grados en el amanecer, entre 12 y 14 se moverán las máximas. 4 grados en la madrugada del Real Sitio de San Ildefonso, apenas 5 en el resto de las localidades de la falda de la sierra, en un miércoles de cielos muy cubiertos, con precipitaciones débiles en el Real Sitio de San Ildefonso, Navafría, Pedraza o Prádena, máximas de apenas 10 grados. En Segovia capital, lluvias débiles durante la mañana con cielos cubiertos para la tarde y la noche, mínima de 7 y máxima de 12 grados. El jueves se esperan lluvias con el ascenso de los termómetros. El viernes y el sábado prevalecerán los cielos grises con máximas que el sábado de nuevo se acercarán a los 20 grados.